Pero para darte una idea, lo que hacemos es para el primer tercio de su meta, digamos que tienen que conseguir 6 reuniones, ¿no? Por las primeras dos no se los comisiona. Por las siguientes cuatro se les comisiona en Estados Unidos, como lo hacemos nosotros, por decirte, no sé, $150 por reunión o $200 por reunión. Y después, si exceden la meta de seis, se les comisiona un acelerador más alto, ¿no? 300, $400 por reunión, ¿no? En Latinoamérica lo puedes hacer de una manera muy similar. Yo diría, puedes pagar, no sé, bueno, depende del país, lo ponemos en dólares para hacerlo más fácil, pero $0 por las primeras dos reuniones, después $50 por cada una de las siguientes cuatro y después $150 por cada reunión adicional. Y esto lo que crea es, no toma mucho trabajo conseguir una reunión o dos al mes en la mayoría de las empresas. En algunas es súper difícil y dos es, inclusive si tu average deal size son $200,000, dos es un buen trabajo. Pero para darte una idea, digamos que vendes un producto de 10,000, 15,000, $20,000, deberías poder conseguir varias reuniones. El primer tercio es muy fácil hacerlo, ¿no? No deberías comisionar a un empleado por su primer tercio. Por los siguientes dos tercios para llegar a la meta, deberías comisionar y deberías asegurarte que tu empleado promedio llega a la meta. Mi equipo más o menos llega a un promedio de 102% de su meta. Eso quiere decir que a todos mis empleados, cuando les digo, mira, tú vas a ganar encima de tu salario base otros $300 en comisión, les estoy diciendo la verdad porque cuando ellos miran al performance del equipo, el empleado promedio está ahí. Y tengo empleados que a veces llegan a 170% y también tengo empleados que a veces se quedan en 50%. Entonces, el que se queda en 50%, si tenía 6 reuniones, por las primeras dos no se le paga, él llegó solo a 50, que es 3 de 6, ganó $50 de comisión. ¡Auch! Al que llegó a 150%, se ganó los $200 de toda la comisión de haber llegado a 6, pero llegó a 9. Y por cada reunión adicional se le está pagando $100 o 150, así que por llegar a 9 se le pagan otros $300, ¿no? Entonces le queda muy bien porque llegó a $500 de comisión por 9 reuniones comparado a $50 de comisión de alguien que tiene 3 reuniones. Así que sí, tengo una comisión escalonada que incentiva a los empleados a cada mes intentar llegar más allá de las metas que se les da. Bien. Y ahí, en cuanto, ya que estamos hablando de salario, en cuanto a la proporción con un account executive, hablando de 100% de proporciones, no tanto de números, ¿cómo crees que debe estar balanceada esa relación de SDR y AE? Mira, yo te digo, si vas a contratar un AE que tiene muchísima experiencia y es un crack, págale bastante. Pero lo que yo veo en la industria que está destrozando todos estos equipos es que te voy a dar rangos. Digamos que el SDR gana $2,000 de salario base y $1,000 en comisiones y por lo tanto llega a 3,000 en un mes promedio. Y el AE está ganando de salario base 3,500. Entonces, lo que hiciste ahí es rompiste todo el esquema salarial y ninguno de tus SDRs quiere seguir siendo SDR. Porque él dice, mira, ¿para qué me voy a quedar haciendo SDR si me estoy rompiendo el culo acá trabajando y llego a 3,000? Si nada más puedo convencer a mi jefe que me dé un promotion y me ponga de AE, aunque sea pésimo en el trabajo, mi salario base ya es más que mi meta de SDR. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es, yo quiero que mi mejor SDR gane más que la mayoría de mis AEs. Si alguien llega, y por eso tengo el escalonamiento, porque si mi mejor SDR me está llegando a 9, 10, 11 reuniones al mes, quiero que él esté ganando más que el AE que está cerrando average, ¿no? Y eso es muy importante, no solo para la mentalidad de tus empleados y el equipo, sino para el respeto que gana el SDR cuando el equipo sabe que tu top SDR está ganando más dinero que cualquiera de tus AEs, ¿no? Y son diferentes skills, como te digo, ¿no? No es lo mismo. Es muy diferente ser una persona que está abriendo puertas y que está consiguiendo reuniones y ser una persona que está agarrando una reunión y cerrándola. Y también recomiendo muchísimo que se tenga un muy buen proceso de entrenamiento para llevar SDRs a ser buenos AEs, porque es una ventaja muy grande tener un AE que ha sido SDR porque entiende el proceso
y entiende qué tipo de reuniones le están viniendo y entiende cómo manejarlas. Si comienzas a contratar a AEs que nunca han sido SDRs, te entran al trabajo y lo primero que dicen, no, estas reuniones son una porquería, no sirven para nada. El trabajo de mi SDR es pésimo. Y te baja la moral del equipo, te comienza a destrozar todos los esquemas de realmente crear una, como decimos en inglés, un engine, ¿no? Una máquina de dinero, que es lo que todos estamos intentando hacer con nuestros productos. ¿Vos crees que el próximo paso del SDR tiene que ser AE o depende? Pues, vos estás por un lado diciendo, tiene que tener un poco la misma jerarquía, pero vos también decís, ¿sí el próximo paso natural es que sea vendedor? Mira, depende. Yo tengo SDRs que van 6 años siendo SDRs y les digo, ¿quieres ser AE? Me dicen, no, ni cagando. Claro. Porque gano más guita siendo SDR y no quiero aprender cómo cerrar reuniones. No me gusta la presión de fin de mes. Siento que algunos clientes simplemente compran porque quieren comprar y otros, no importa que también lo hagas, nunca compran. Y como solo estoy manejando 3 deals al mes, si algo se cierra o no se cierra, no tanto depende de mí. No me gusta ese trabajo, es mucho estrés. Fin de mes, el 31 de diciembre, en vez de estar en Punta del Este festejando ahí, estoy con el celular, mandándole el contrato, me dice, hace la mierda, yo quiero salir de vacación el 20 de diciembre, voy a esforzarme muchísimo para conseguir todas mis reuniones y quiero mi comisión pagada cuando yo quiero. Quiero la comisión pagada apenas consigo la reunión y la persona viene. No quiero estar trabajando un deal 4 meses para que me paguen una comisión.